agrupaciones de la Confederación Regional Obrera y Campesina se enfrentaron para liberar las oficinas estatales ubicadas en la calle Zaragoza de la colonia Centro de la ciudad de Jalapa. Desde antes de las 9 de la mañana comenzaron a reunirse en el Parque Benito Juárez y la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, y después de las 10 se dirigieron a la calle Zaragoza, a media cuadra del Palacio de Gobierno de Veracruz, para exigir a los que mantenían acaparada a la CROC las desalojaran. Con marros y empujones rompieron cadenas y candados para poder entrar a sacar a la gente de Francisco Morales Sarmiento y a un líder taxista apodado El Caguamo. Documento confidencial de los compañeros que no tenía que caer en manos de esas que cayeron ahorita de gente malviviente. Muchísimas cosas. ¿Quiénes fueron los que se habían apoderado de este edificio? Francisco Morales, la demanda cae en contra de él. De todos los daños causados a la Federación Regional de la CROC y los robos, el robo que hicieron, porque no entró nada más a apoderarse de la Federación, sino de los bienes de los secretarios generales y de los agremiados. Ahorita que comunique yo a los agremiados qué es lo que pasó, que sus documentos fueron robados. ¿Y esta persona? No sé cómo lo vayan a tomar. ¿De Moreno? ¿Quién es? Francisco Morales Sarmiento. ¿Él quién es? Él es un disuso, dicho líder que se dice llamar el secretario regional de la CROC del Estado, pero el secretario regional de la CROC del Estado, esto más te queda CROC, bueno, nadie más. Y los dirigentes regionales de la Federación somos nosotros, los que estamos aquí, la señora Mónica, la señora Estela, Juan Alandre Rebolledo, todos están aquí, los de empleados del ayuntamiento. Oiga, somos diversos. ¿Existe algún recurso legal en contra de esta persona? Claro que sí. Claro que sí. Está demandado. Pues está demandado, tiene una demanda ya. Pero no sabíamos que el tipo se iba a atrever a con la bola de malvivientes que metió. No sabíamos que había abierto ya las oficinas y saqué a las oficinas. Porque había dinero en efectivo de los compañeros, los pacos. Es incalculable porque son de varios compañeros. Computadoras, máquinas, todo.